Madres de familia de Ecatepec, Estado de México, fueron festejadas por el líder de Morena en el municipio con strippers. El también presidente de la Asociación Civil Las Américas, Héctor Eduardo Gutiérrez Cureño, patrocinó el evento en un salón de fiestas infantiles donde muchas mujeres estuvieron acompañadas de sus hijos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que Jonathan N., detenido esta madrugada por presuntamente secuestrar y asesinar a los tres estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, se cambió el nombre y huyó por tres estados para no ser arrestado. Esta persona fue ubicada a partir de los trabajos de la Policía Federal, lo que permitió establecer que se había trasladado en un inicio al municipio de Manzanillo, Colima, posteriormente Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, y finalmente a Metepec, Estado de México, lugar donde fue asegurado cuando estaba cometiendo el delito de extorsión, dijo en conferencia de prensa. En sus primeros meses de campaña, candidatos presidenciales han reportado de manera extemporánea sus operaciones financieras. De acuerdo con el reporte de gastos del Instituto Nacional Electoral, con fecha de corte al 1 de mayo, en los primeros 32 días de campaña, los cinco aspirantes han reportado un gasto en conjunto por 241.1 millones de pesos, así como 236.3 de ingresos.